una de las estructuras más emblemáticas de la ciudad de Chicago. Está ubicada dentro del enclave que desarrolló la compañía AT&T en el Parque Millennium. Pesa cerca de 9 toneladas y está hecha de acero inoxidable y es la obra del artista indo-británico Anish Kapoor. Hecha en el 2004, esta obra ha traído millones de personas al Parque Millennium. Nosotros hemos sido parte de esos visitantes en varias ocasiones y no deja de impresionarnos el nombre que tiene esta pieza. Una nube tan pesada que puede estar en la tierra para que la gente la toque, se refleje en ella. Tomó años pulir este acero para que las personas se pudieran ver a la distancia con total claridad y nitidez. Una obra de tal definición y precisión es mejor conocida para muchos como el frijol. Casi que orgánicamente ese es el nombre más exacto para la gente. Es algo que se puede tocar, es algo que se puede consumir, es algo en lo que te puedes reflejar. Mucha gente anda buscando el cielo en la tierra, otros andan buscando un legado que los siga después de morir, que los acompañe tras la eternidad. Algunos han decidido palpar eso a través del arte. El arte tiene la capacidad de ayudarnos a mirar lo que realmente es importante para nosotros, de una manera trascendente, a veces abstracta y otras figurativas, pero siempre mostrándonos lo que esencialmente como seres humanos estamos buscando. Ahora, ¿qué tan lejos está la eternidad para nosotros? La eternidad son las otras personas. La eternidad son las oportunidades que cada día tenemos de acercarnos a alguien con amabilidad, de sonreír, de dar amor, de ser extravagantes en todo lo que hacemos y hacerlo sin interés. Verán, todo lo que va acompañado de un precio automáticamente limita nuestro legado y nuestro sentido de mortalidad aumenta. Pero en cambio, cuando nos volvemos generosos, cuando nos volvemos dadores, cuando contribuimos a la vida de otras personas significativamente, un paso a la vez, un detalle a la vez, una persona a la vez, definitivamente entonces podemos contribuir y dejar una huella que nos siga en la eternidad. Nada de lo que podamos hacer materialmente nos va a acompañar. Todo eso lo hemos insistido, queda aquí en la tierra. Cuando usted muere no se lleva nada. Hasta su propio cuerpo se vuelve polvo. ¿Pero qué es lo que queda? Estas obras artísticas de gran poder, de gran peso, de gran valor material, son obras perecederas. No estarán aquí eternamente, tal vez duren un poco más que nosotros. Y sin embargo, nos acercan a algo dimensionalmente más importante, la espiritualidad. ¿Por qué? Porque somos capaces de ver en ello lo que en el fondo anhelamos, tocar ese noveno cielo, tocar esa nube celestial, poder acercarnos a una dimensión mayor a nosotros, algo que no puede comprar el dinero, algo que nuestros talentos y posiciones y honores nunca nos darán. Por eso le invito a meditar y a tomar una decisión hoy. ¿Qué es lo que realmente quiere hacer usted de su vida? ¿Qué es lo que realmente quiere contribuir? No piense en cosas gigantes, piense en que todo lo pequeño es lo que construye lo grande. Cada detalle cuenta y ese detalle empieza ahora con cada acto que usted hace hacia otra persona. No hacia algo material, hacia otro ser humano. Al fin y al cabo, lo más extravagante es amar a otros como nos amó Dios. Le habla Juan Carlos Flores frente al frijol, mejor conocido como Nube 9, en el Parque Millennium de Chicago, para la Fundación Líder Innova.